donde el bus impactó, el bus mío, lo corrió, él estaba con freno de emergencia, estaba motor apagado en cambio, y lo corrió 30 metros para atrás. Cuando lo impactó, lo llevaba arrastrado así. De salud y otros estamentos como el SINAPROC, los bomberos, estamos realizando una ardua labor para el levantamiento de los cadáveres. Igualmente se realizó el traslado de las personas heridas al hospital regional, al hospital José Domingo de Ovaldía, ya que hay varios infantes también que presentan graves heridas. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo puede verlo a través del canal de YouTube de El Tiempo. Suscríbase.